aventureros! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a hacer un vídeo así un poco diferente al que he ido haciendo vídeos anteriores. Hoy va dedicado a la marca Mary Kay, que tengo aquí a una asesora, Patricia Cubero, que me va a ayudar. En la cajita de información os pondré su email por si queréis contactar con ella, pues para hacerle cualquier compra, consulta, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Vamos. Antes de empezar la clase de automaquillaje, vamos a primero a hidratar la cara, ¿vale? Vamos a hidratar, chicos. Coge la toalla esta, que no tiene ningún producto, la humedeces con el agua y te humedeces la cara a toquecitos, nunca refregar, porque si refregas te haces más arrugas. Has escuchado, ¿no? Atentos, ¿eh? A toquecitos. A ella le voy a dar la línea Time Wise rosa, porque tiene la piel normal seca, ¿vale? Para las personas que tienen la piel mixta grasa, utilizan la lila. Vamos a hacer un garrafito. Mira, hasta hace 5 puntos. Puedes humedecer con más la cara. Se puede hacer con las manos, uh-huh, o bien con el cepillo, es que viene por ahí. Cepillito, chicos. ¿Mojado? Sí. Esto se puede hacer en la ducha, que queda, vamos, la piel. Es el producto, que es 3 en 1. Es limpiador, atómico. Y tiene unas bolitas que exfolian la piel. ¿A toquecitos? Sí. Es para retirar el producto de la limpiadora. Vale, siguiente producto es el serum, que hace que la piel. Las arrugas. ¿5 toquecitos también? Sí, y te los plantas como si fueras un sol, como si la nariz fuera un sol y el resto los rayos. Vale. Así, como un sol. Uy, qué bien huele. Huele a verano, a playa. Tiene factor protección 30. Muy bien. Encima con protección, chicos y chicas. Digo chicos antes, no sé por qué. Y el cuello para arriba. Siempre para arriba. Y ahora la hidratante. Hidratante. Ahora hidratante. ¿También forma de sol? Sí. También. Chicas y chicos, forma de sol. Es muy importante hidratar la piel por la mañana y por la noche cada día. Y limpiarla también, primero limpiarla, las vitaminas, que es el serum, y hidratarla, que se tarda un poco. Lista. Los ojos, contorno de ojos. Lo coges con el dedo de anular. Venga. Lo pones aquí abajo y arriba. Con toquecitos te lo pones. Así estimulas la microcirculación de la sangre y actúa más. Bueno, ahora hemos hecho la limpieza de la cara y vamos a pasar al maquillaje. Vamos a empezar con la prebase. Con factor de protección 15. Siempre hay que ponerse la protección, porque es muy importante para la piel. Esta, bueno, como os he dicho, es de factor 15. Hay muchas personas que se ponen maquillaje al cabo de unas horas se notan como unas rayas o refregones, y esto es para evitarlo. A ella le vamos a poner una CC cream, porque la tiene la piel muy joven. Y muy blanca, chicos. Es muy blanquita. Soy ya. Muy blanquita. Me voy a poner la base más blanquita que hay. Y más ahora
que es invierno y más blanca aún. Piensa que la base también es otra protección más que le damos a la piel. Y con Mary Kay lo que hacemos es dar más, más vitaminas a la piel. Con la brocha llegamos a sitios que normalmente con los dedos no llegamos. Y queda el acabado más profesional. A ella no le ponemos antiojeras ni ningún otro producto para tapar alguna mancha porque es que no tiene ni manchas ni ojeras. Tres pasos, chicas. Primer paso, el iluminador. Allá vamos, a toquecitos. No sé si lo hago bien o lo hago mal porque nunca lo he hecho, ¿eh? Si yo soy más básica. Segundo paso, el más oscuro. El tono más oscuro que va en el párpado móvil. También a toquecitos. Nada, como si lo he hecho toda la vida. Por el tercer tono un poquito más oscuro y vamos a hacerlo en la parte exterior en forma de C. ¿También, en toquecitos también? Sí. Vamos a difuminar con este pincel. Con el tono medio, con el segundo que he hecho, con este pincel, la parte de abajo del ojo. Hasta la mitad del ojo, la mitad para afuera. La mitad para afuera. Rico, los lápices Mary Kay. Todos tienen una maquineta, un sacapuntas, lo abres, aquí tiene punta, como veis está redonda, le sacáis el tapón del tapón. Y voilà, ya tenéis, voy a hacer la línea arriba, luego un poquito, arriba, a ver. Vale, parte de arriba hecha, ahora en la parte de abajo. Hasta la mitad. Vamos a pasar a la parte de rímel. Primero vamos a hacer, la primera parte es... Preparador de pestañas. Preparador de pestañas. La vitamina se alarga y la separa. Tanto arriba como abajo. Chicos, por la luz, porque viene, se va el sol y es un poco complicado grabar así, pero vale,
Ahora vamos a hacer las cejas. Las famosas se sí. Con el pincel este, primero las peinamos, le quitamos con el que tiene más pelos, le quitamos el maquillaje y luego las peinamos con el otro lado. Ahora con esta sombra de ojos y esto, lo sueltas y te las pillas. Porque muchas veces cuando nos hacemos cuando depilamos, pues nos quitamos de más. La diferencia entre esta que me la he hecho y esta la tengo a medias, no sé si se verá o no en la imagen. La de la derecha, esta, es para contornear el rostro y la otra es el colorete. ¿Vale? Ahí vamos. Perdón. Vamos a empezar con iluminador de cara. Toquecitos también. Sí. Así ahí. Como sacudo un poquito. A ver, perfecto. Bien, a ver. Los ojos. Para el otro. La puntita de la nariz. Ahora bronceador, tienes que hacerte aquí arriba. Bronceador. ¿Vale? Por debajo del pómulo. Y para abajo. Después del bronceado vamos a pasar a los labios. Me he hecho una exfoliación. Que perdonad, pero no sale en el vídeo porque hemos tenido un problema técnico con la cámara. Vamos a delinear los labios con este delineador, que también es como el eyeliner del ojo, también tiene maquineta para sacar la punta, ¿vale? Y vamos a pasar al pintalabios de la línea joven de Mary Kay. Es un color violeta love. Resultado final. Gracias a quien nos habéis quedado hasta el final en el vídeo. Si os ha gustado, dadme un like y comentad lo que queráis. Y muchísimos besos. ¡Hasta la próxima! ¡Uh!